Royal Sevens across three $15,000 jackpots. Do you have any idea what the odds are? Shoot, it's got to be in the millions, maybe more. Three fucking jackpots in 20 minutes? Why didn't you pull a machine? It cannot happen. Would not happen. You fucking Momo, what's the matter with you? Acá ganamos algo. Ahí nos va acreditando lo que ganamos. Ahí ganamos. Y ahora podemos acreditar 4 créditos y volvimos a ganar. Bueno, suerte de principiante. Exacto, y en un momento vamos a perder todo. ¿Cómo sabe? Porque está programado. La estadística dice que al final vamos a perder. Gritó, bingo, ganaste. No, perdiste. Ganaron 35 millones en el bingo y quieren pagarles 35 mil. Ellos dicen, ¿cómo voy a pagar si la máquina se equivocó? ¿La máquina dijo eso? Bueno, la máquina es tuya, hazte cargo de lo que tu máquina ¿y hace. ¿Y la máquina qué dice? No hay declaración. Hablemos con la máquina. Ponga acá la platita, Roberto. Ha comido unas cuantas monedas esa maquinita, ¿eh? Tire la palanca dos veces, Roberto. Ahí tiene el premio, Roberto. Pero se juntó gente por todos lados, en la puerta, en la calle. Sí, si yo no veía. Lo puedo creer. Sí, yo le agradezco a la gente por todos lados. Todos a favor. La solución es pagarle hasta el último peso. Porque yo conozco cualquier cantidad de casos que la gente tuvo que vender su casa, rematar su casa, porque se la llevaron a esta gente. Cuando una vez le toca algo a uno, se la tienen que llevar. ¿Qué hacías a mí ahí peleando por el pueblo? Cuando se cumple ese sueño por los que van a jugar, dice, no, se equivocó la magia. ¿Pero qué somos, pelotudos? ¿Cómo los dirigentes no vamos a apoyar a esa mujer? Claro. Nos matamos para ir a llevar la manija de Perón y subirnos al palco. Y no vamos a ayudar. El jugador se dobla, pero no se rompe. ¿La máquina están en igualdad de condiciones? El jugador en la máquina, estadísticamente la máquina va a terminar ganando. Es el rejuego el que le da mayor porcentaje de ganancia a la máquina, cuando la gente se sigue jugando lo que ganó. Bueno, ¿y cómo sigue esto ahora? Porque la empresa Escoder es una empresa española, ¿no es cierto? Que creo que gana la provincia de Buenos Aires sumas, la mañana escuchaba por radio, sumas siderales realmente, podrían pagarles a ustedes. ¿Usted a qué juega? Yo creo que en realidad la vida es un juego porque hay un alto contenido lúdico en todo lo que hacemos. Cuando voy a los locales donde operamos Dragonera, me permito de pronto también jugar alguna. ¿Y alguna vez ganó? Obviamente también, alguna vez gané y alguna vez perdí. El encanto de apostar no pasa por ganar siempre. Ellos hablan de temas técnicos y van a tener que demostrarlo, porque el casino es así. El casino, todo el mundo pierde. Por eso los casinos ganan tanto dinero en todo el planeta. Claro. This is the end result of all the bright lights and the comp trips, of all the champagne and free hotel suites, and all the broads and all the booze. It's all been arranged just for us to get your money. That's the truth about Las Vegas. We're the only winners. The players don't stand a chance. Lo que van a tratar de hacer es seguramente forzar a que esta familia, como es una familia y ellos son una corporación y detrás del juego sabemos que no son nene de pecho, a tratar de un acuerdo. Van a llegar a un acuerdo. Ustedes, por ejemplo, si les ofrecieran la mitad, ¿qué sería cuánto, chicos? 17. 17. ¿No aceptarías, Ángel? Yo en estos momentos creería que no podríamos aceptar por una cuestión lógica y razonable. Lo único que puedo llegar a aceptar es que las autoridades del bingo me abonen el 50% de dicha suma. De lo contrario, iríamos a juicio. No podríamos aceptar por una cuestión lógica. Creo que si tenemos que llegar a un arreglo, lo lógico es el 50% y el 50%. Estamos hablando de 35 millones dividido 2. 50 se quedan ellos, el 50 ¿pero por qué? Nosotros. No podríamos aceptar por una cuestión lógica. Ahora esta gente va a tener que pagar lo que corresponde. A veces en la vida hay que saber perder. Y esta vez perdió el casino, perdió la banca. El jugador juega con el que quiera jugar. Puede perder, pero vuelve pensando que pudo ganar. Puede
Es la clásica conducta compulsiva. ¡Uy! ¡Cerveza gratis! ¡Oiga, son mis monedas! Ahora, las mujeres, ¿cómo fue? Sí, son las mujeres impresionantes. La que se tapa se hace cargo. Señora que sale de tapada. ¿Usted también apostaba, señora? ¿También apostaba, señora? No. ¡Señora, no ve! ¡Tápese los ojos, señora, no ve! Una de las mujeres que también está saliendo. La enfermedad es una enfermedad de carácter progresivo, donde no te das cuenta de la realidad que estás viviendo. Y la realidad implica de que en un momento determinado vos jugás por jugar. Cero. ¡Mato, qué buen número! No. ¿Lo agarraste? No, loco, para nada. ¿Qué te pasa? Esto es muy careta para mí, no juego, loco. ¿Y entonces para qué dijiste qué buen número? Escuchá, bueno, los números matan, loco, ¿qué te pasa? Las letras también. ¿Entendés? Hoy la gente pretende salvarse porque no le alcanza y hay una fina brecha entre el jugador social y el jugador compulsivo. Y una vez que se te anidó la enfermedad, como dicen los chicos, fuiste. ¿Qué? Señora, ¿no cree que ya ha jugado demasiado? ¡No! Bueno, la ley nos pide que preguntemos cada 3 días. Denle otra bebida. Es correcta. Acumulaste un equipo de música a tus premios y 571 pulsaciones. Muy bien, Cintia, venimos bárbaro. Cintia, vos elegís. Eligió. Premios acumulados. No me dejó hablar, decidió, no escuchó, arrugó y a jugar. No arrugué, lo que pasa es que yo veo muchos programas de televisión y veo que la ambición lo lleva a la perdición a las personas. ¿Dónde estará jugando por la mañana? Piernas de mujer duermen en su cama. No importa si en el viento se vuela un sombrero. Afortunado. Pica, yo